¿Qué pone ahí? Basado en... Historia de ficción. Sí, en otra historia. En ¿otra? Una... Sí. ¿Otra? Vale. Sí. Hola, bienvenidos a Entre Palabras. Y bueno, pues hoy os traigo un book tag que se llama ¿qué hay en mi librero? ¿Qué hay en mi librería? ¿Qué hay en mis estanterías? I don't know. No sé cómo lo voy a llamar, la verdad. Pero bueno, son una serie de preguntas que hoy me traigo a mi amiga invisible. Hola. Algún día la veréis, algún día. No sé cuándo. Nunca. Pero... Hombre, joder. Bueno, algún día. Y bueno, pues ella va a leer las preguntas. La verdad es que estos vídeos siempre los hacemos todos los años. Cada sí, verano. Sí. Cada verano te llamo en plan, vente, vamos. Vente, venga. Léeme. Léeme. Un libro basado en otra historia de ficción. Joder, es que encima es la más difícil porque no lo sé. A ver. ¿Y si hago trampas? No puedes hacer trampas. En la primera no. Animales fantásticos. Es que no tengo animales fantásticos. Un remake. Bueno, es que está basada en la película. Sí, está basada en la película, supongo. Bueno, he cogido Animales Fantásticos de donde encontrarlo, básicamente, porque no tengo ningún otro libro que esté basado en... Que no. En otra historia de ficción. Pero ese está basado también en Harry Potter. En el mundo como Harry Potter, claro. Bueno, mira, que este vale y punto, ¿sabes? O sea, no me voy a rayar. He cogido este porque no tengo otro. Un libro de bolsillo. Ah, eso está tirado. Bueno, mira, cojo este. Casi no me muevo. Casi no me muevo. ¿Qué es este? Valeria en el espejo, que bueno, es básicamente la lectura actual, entonces llevo 200 páginas, así que ya que está aquí. Que bueno, que de bolsillo tengo mazo, o sea, en plan de aquí hasta aquí es todo de bolsillo, porque sí. A mí me gusta mucho hablar del bolsillo. Un libro con los bordes desgastados. Bordes desgastados. Pero claro, que haya desgastado. Bueno, es que claro, yo no los desgasto. Pues que este sea de segunda mano, que estén desgastados. Buah, amanecer, eclipses, están finos. Pero no, no, hay uno que me dolió mucho. Porque es uno de mis libros. No sé. Este libro es que cada vez que lo saco me da un asco. Bueno, es Cállame con un beso de Blue Jeans. Y bueno, es que yo este libro, míralo. Madre mía, ¿qué pasa? Se lo presté a una amiga. Y no puedo decir nombre, ¿vale? No se ha notado. Bueno, es un pill, ya lo sé. Bueno, me da igual porque esta pava no va a ver el vídeo, pero vamos. O sea, se lo dejé el libro. O sea, este era mi libro. O sea, era el final de la trilogía de canciones para Paula. Obviamente yo in love con este libro, ¿sabes? Y me lo llegó. O sea, es que no sé, luego si no hago otro plan enseñándolo mejor. O sea, el libro era fucking blanco. Vale, era blanco. O sea, mirad. Mira, es que está nuevo. Es que es blanquísimo. Pero debe ser que se le cayó. Maquillaje. Y la otra, es que no sé qué ha podido pasar. Yo, o sea, si ves las demás ediciones, están blancas. Sí. O sea, a lo mejor pueden tener una manchita, pero están blancas. Pero esto, mira, los bordes aquí, o sea, es que eso. Mira, como sí. No se te haya caído algo, o el maquillaje, o algo de encima eso. Encima es que lo tengo hasta firmado por Ruiz. Y mira, lo que hacíamos en la ESO. Me acuerdo. Segundo vez de la ESO, chaval. Oh, tienes un más menos, ¿eh? Eso vamos a ver. Oh, es verdad, regular. Tenía un más menos, estaba regular, sí. Vamos a ver la opinión personal. Venga. De los tres libros ha sido mi favorito y el final me ha resultado muy extraño. No me lo esperaba. Que fuera el que escribía el libro. Es que no puedo decir nombre, claro, que hago spoiler. Y me alegro mucho de saber que que más sale tu nombre, porque hay una protagonista que se llama como tú. ¿En serio? Sí, sí. Que no muere. Pero, bueno, no sabe mi nombre, es verdad. Claro, no sabe tu nombre. Ah, un libro con tres o más personas en la portada. Uy, creo que yo ya soy uno. Lo tengo yo. ¿Lo tienes tú? Que lo regalaste. Te lo regalé por mi cumpleaños. Por tu cumpleaños. Este año, ¿qué te regalé? ¡Ay, Conexo! Ha dado una pequeña ayuda, ¿vale? Oh my god, con eso, por Carlos García Miranda, que no fuimos a verlo a la Feria del Libro, tío. Ya, se nos pasó. Okay. Bueno, el caso, bueno, este también está un poco, pero. Y bueno, Conexo, que sale 1, 2, 3, 4, 5. 5 más, aquí otros 5, ¿sabes? Y bueno, este libro me gustó muchísimo, es más, me gustó tanto que se lo regalé a... No puedo decir ahora su nombre. A mí. A mi amigo invisible se lo regalé. Y pues eso, y a ti también te gustó. Sí, está súper guay, a mí me encanta. Yo lo recomiendo, no me haréis caso, pero hombre, yo lo recomiendo. Está en el blog la reseña, ¿no? Sí. Por cierto, está abandonado el blog. Un libro que tenga el nombre del personaje en la portada. Yo lo sé. Es que no quiero sacar Harry Potter, porque es no, hombre. Muy obvio. Así que va a buscar otro que no sea Harry Potter. Ah, pues tía, estos.
que no sale. Quería buscar uno que está ahí, pero es que no sale, está a presión. Y bueno, al final he cogido para siempre Lara Jean. Y bueno, pues Lara. Pero mal que nadie lo ha visto. No, no, pues pero yo sí. Y bueno, pues he cogido el libro de Lara. De, bueno, este libro, porque bueno. ¡Ay, deja de reírte, por favor! Bueno, básicamente Lara Jean, porque bueno, es el nombre de la protagonista, que es la tercera, esta es la tercera y última parte de Otros chicos que me enamoré. Y bueno, pues a mí me gustó mucho, es más, lo tengo firmado. Sí, es verdad. Estuvimos en la firma, ella también vino. Eso que te es un garabato, no tiene letra. No, en los otros sí que puso mi nombre, pero en los demás ya firmaba con el garabato. Vale, a ver, me he perdido. Un libro que tenga dos mapas. Mapas. Dos mapas. Vale, un problema. Pero bueno, estoy entrando en mapas. La mierda, ¿no? Es que estoy pensando, pero tienes tú, ¿sabes? El de ladrón. Sí, yo también de ladrón. El de... Ah, bueno, no es un mapa, es una torre. No sé, estoy pensando. ¡Ah! Ese. Te iba a decir, El Señor de los Anillos, me parece que también. Vale, no sé cómo, pero este libro que no me han leído. ¡Oh, yeah! ¡Oh, shit! Sí, trae tres. Tres, además, no dos. Tres. Este libro que no me lo he leído me lo regalaron por mi cumpleaños hace... Bueno, mira, espera, tengo el ticket de comprobación. Porque es que soy muy friki, portas a los tickets. Esto es de mi cumpleaños de... 2017. Por 2019. Algún día lo leeré. Y bueno, me lo regalaron por mi cumpleaños y pues aún no lo he leído, sinceramente. Y bueno, pues básicamente os voy a enseñar los mapas. Que aquí hay uno. Pero no hacer spoiler. Bueno, me haría spoiler a mí misma porque tampoco sé de qué va. La verdad, pues bueno, esto viene. Un libro con un título de 10 letras, ¿vale? ¡Ah, de 10 letras! ¡Joder, tío! No entiendo ni yo mi propia letra, tío. Es que lo hice muy sobada, lo hice ayer a las 12 de la noche, ¿vale? Porque... A ver, amanecer son... ¡8! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Crepúsculo! Ahora lo vamos a comprobar porque soy de letras. Sí, por favor. No, sí, son 10. A ver, son 10. Bueno, creo que sí, pero... Crepúsculo por Stephanie Meyer. Uno, vamos a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Pues nada, pues Crepúsculo, que lo tengo aquí, pues ya me lo leí todos, ¿eh? Sí, lo sé. Me acuerdo. ¿Te costó? Pero Mazo. Me acuerdo. O sea, me lo empecé a leer cuando teníamos 12 años, porque tú empezaste a leer esos libros. Sí. Y me los dejaste. Dejaste Crepúsculo, yo leí Crepúsculo. Y creo que hasta incluso Luna Nueva. Yo creo que sí. Y lo dejé porque dije, mira, esto va muy lento, a mí no me convence. Y lo dejé, o sea, con 12 años. Y ahora, y luego cuando tenía, no sé, engañó. ¿17 años? El de Amanecerlo fue el año pasado. Ah, pues sí. Pues sí, tenía 16, 17 años, pero lo terminé. O sea, sí, a ojo. Autor que use un seudónimo. Vale. A ver, Blue Jeans, pero no voy a coger Blue Jeans, ¿vale? Deja Blue Jeans, por favor. A ver otro que escriba con seudónimo. Pues coja Blue Jeans, no pasa nada. Bueno, tampoco coger a Jerónimo Stilton. También, sí, porque no creo que se llame Jerónimo Stilton. Ni sea un ratón quien los escribe. Vale, a ver, para no coger Blue Jeans, pero vamos, que ahí lo tenéis, a ver si ahí está Blue Jeans. ¿Y yo? Forever. Bueno, he cogido a Jerónimo Stilton, el fantasma del Coliseum. Y... se mea. Y bueno, pues básicamente Jerónimo Stilton no es el que escribe la novela, siento por defraudaros, pero... Bueno, se llama la autora, que es italiana, se llama Isabeletta Dami o algo así, no sé cómo se pronuncia. Esa es la escritora real de Jerónimo Stilton. Así que bueno, pues escribe con un seudónimo. Libro que se haya convertido en serie de televisión. Vale. ¡Ah! ¡Cazadores de sombras! ¡Joder! Vale, no lo he visto, claro. Es verdad que esto tiene... Creo que tiene serie de televisión en Netflix. Sí, me suena. Bueno, yo he cogido Cazadores de Sombras, el primero, que... A ver, esto es un poco propósito del verano, porque bueno, tú estabas conmigo cuando me compré la pastilla de libros. Bueno, básicamente este,
Yo creo que es, ahí sería en Netflix, me suena. Aparte hay de la una peli, serie, no sé si está en Netflix. Sí, yo la de Soul Hunters, que algo así se dice. Yo había pensado en Pequeñas Mentirosas. Ah, ostras, también le tengo. Está ahí. Ya, por eso. Ahí también. Libro que empiece y acabe con la misma letra. Ah, no, esa no. Esto es un poco... Joder, es que todo se empieza A y termina con O. No, no. Ay, ya la he encontrado. Al pie de la montaña. Ah, uff, me lo amo. Joder. Bueno, he cogido Al pie de la montaña de Romina Naranjo, que este me tocó. Ese me lo cambiaste tú. En la novela del año pasado. Sí, me acuerdo, porque es que. Miña de romántica. Bueno, así que este que tampoco lo he leído, si te digo la verdad. Porque es mazo gordo, entonces me da un poco de. Bueno. Libro con reloj en la portada. Vale. Ay, no lo tienes, ¿o sí? ¿Cuál? Bueno, luego lo hice. Si me desespero mucho. Y yo lo quiero. Uy. Es que Momo. No pongas estas cosas en los vídeos. Allá que vas. Es que Momo sí que habla mucho del tiempo. Es que portada más fea que me llevo, ¿eh? Para nada, no. Para nada, es que da miedo esa mujer, ¿eh? O sea, esa portada, pero ¿por qué? Ay, que no tengo portada con... Tampoco tiene... Bueno, es que en la visión del País de la Maravilla está muy buscada. Pero es que la edición que tengo yo... ¡Ay, sí! ¡Está el reloj! La edición que tengo, sí. Bueno, esta es Alicia en el País de las Maravillas. De nada. Por Lewis Carroll, gracias, Vinit. I love you. Y bueno, sale aquí un reloj enano. O sea, espérate, sí. Sale un reloj aquí enano. Es que la edición que tengo yo no sale ningún reloj. No. Bueno, esta edición le tengo mucho cariño, en verdad, porque me regaló a mi profesora de filosofía. I love you, profe de filosofía, te quiero mucho. Y está en inglés y en español. En plan, esto está en inglés y esto está en español. Yo decía, digo, ¿por qué es tan gordo? El mío no es tan gordo. Claro, sí. Mira. Ay, qué guay, pues eso está muy está bien. Está guay, sí. Por eso. Así me leí yo El fantasma de Canterville. Está guay, dije, ah, mira. Pero después me lo leí en español, porque me daba pereza. A ver, que además seguro que me lo leí en español, no, pero. Pero ahí está, amigos, ahí está la intención. Un libro que sea. Por un famoso. Ah, escrito, sí. Vale. Irene, por favor, escribe bien. Un libro escrito por un famoso. Supongo que también valdrá un youtuber, un blog. Sí, pero pan, ¿no? O tengo más por youtuber. Pues pon lo que quieras. Bueno, he cogido... Eso lo cortas. Mira, yo voy a decir eso lo cortas. Lo vais a ver todo. Qué vergüenza. Aunque dure 20 minutos, lo vais a ver todo. Y bueno, este libro, o sea, que he cogido los dioses caminaban por Celopan. Bueno, Celopan, no sé si hay... ¡Que está roto! No sé qué. Drama. Bueno, Celopan es un youtuber. La verdad es que este libro me gustó bastante. O sea, sé que los youtubers tienen como mala fama, ¿no?, a la hora de escribir libros. Pero a mí este libro, sinceramente, me gustó. Tampoco me pareció aquí, obviamente, la novela del año, pero. A mí es así. Después el ¿sí? patito que nunca llegó a ser cisne, ¿no? Porque me daba igual su. Un libro entre 500 y 510 páginas. Vale, a ver, 500 y no sé qué más has dicho. Vale, a ver, Blue Jeans escribe como mazo, o sea, escribe mucho de 500. Así me está olvidando esa cifra. 500 y 510. ¡Me voy a encontrar! 500. Entre 500 y 510. 504. Bueno, ya cuesta un poquito. Ya veis. Al final, bueno, este vídeo es de Cazadores de Sombras, ¿eh? Aunque no haya leído ningún libro, pero bueno, este es Cazadores de Sombras, el 5, La ciudad de las almas perdidas. Y bueno, pues básicamente tiene 404, pues ahora entra. 504. Eso, 504. Libro escrito por más autores. Supongo que se refiere de dos. Sí, de colaboraciones y tal. Ah, pues mira. Justo. Si sale. Los tengo ya pelmazados. Ya. Y bueno, pues yo he cogido 8 apellidos por Mario Arbeló y Borja Echevarría. Así que bueno, pues está escrito por dos autores. Un libro de poesía. Va, fácil. Bueno, a ver, ya sabéis que la poesía y yo pues no nos llevamos tampoco muy bien, tampoco leo mucho. Pero bueno, esto. Pero bueno, este libro me lo gané en un sorteo de la autora, que es Resiliencia por Thais Calvo. Y bueno, pues me vino hasta firmada y todo, la verdad que la chica fue súper maja. Qué mona. Y la verdad es que el libro también me gustó, todo se ha dicho. Las poesías son muy bonitas. Así que bueno, pues aquí está. Un libro con estampa de premio. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué hago estas cosas?
no vale estampa de precio, porque es que eso sale en todo. La del precio hasta el infinito, ¿sabes? No me suena. Mira, ¿ves? Con el precio. Por eso os tengo por un tubo. No preguntes, pero por eso os tengo por un tubo. Bueno, el BXL. Sí, supongo. Es que no sé, a premio no sé. Mira, a qué ves, se refiere. El precio. Mira, este lo tiene todo. Saco este porque lo tiene todo. Bueno, a ver, yo con lo del premio es que no encuentro. O sea, es que eso también lo suelen poner más en las fajas. Lo del premio, no sé qué, del año tal. Sí, premio planeta. Sí, pero no lo pone. Bueno, sí que voy a poner premio planeta, que está en el sabes, porque eso sí que lo tiene mi madre. Pero bueno, básicamente. Bueno, tengo estos dos, el de Marina, que pone Bexeller, y este, Colin Hoover, que también pone Bexeller, y este lo he cogido porque mira, pone Bexeller y pone el precio. ¡Hala! Pone todo. Libro que se ha convertido en película. Ah, este es súper fácil, a ver. Así alguno. Vamos a sacar uno un poco random. Sí, porque anda normal. Y bueno, he cogido Bajo la misma estrella de Joe Green. Bueno, la verdad es que adaptaciones literarias hay muchísimas. Pero bueno, he pensado que hace mucho tiempo que no sacaba este libro. Así que. No, fuera de coña. Estaba pensando. Que es verdad que hace mucho que no sacamos este libro, así que bueno, pues lo voy a sacar este vídeo. Una novela gráfica. Vale, eso es súper fácil. Es que no solo tengo uno. Aquí viva Apple. Y tengo Steve Jobs, la biografía ilustrada. Y bueno, es que ya digo que no suelo leer muchas novelas gráficas, pero bueno, aquí tengo una. La verdad es que es súper mona. Básicamente pues es cómo se crea Apple, la vida un poco de Steve Jobs y tal. Un libro de historias cortas. Va, ese sí que es súper difícil. Historias cortas. Ah, bueno, mira, puedo coger este. Que es como un libro que engloba historias cortitas de... Sí, está. He cogido La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, por Santiago Posteguillo. Y bueno, no sé si esto contará o no, pero básicamente es un libro en el que va contando como anécdotas de otros libros, ¿sabes? No sé. Por ejemplo, este es Vikingos en la literatura. Y hay pues tres páginas de esto y luego pone el autor secreto, ¿sabes? O sea, son como relatos cortitos, no sé. Los libros de un autor que tengan las mismas iniciales que tú. Ese que más es difícil. IP. A ver, dime tu autora que se, o autor que empiece por la I, ¿sabes? Ah, mira. Básicamente se nos ha apagado la cámara, se ha recalentado la pobrecita mía. Te ha dado un sofocón. Porque no me extraña, porque es que llevamos como 5 minutos o más buscando la mierda del libro y no hemos encontrado ninguno. Es que ni por la inicial de ella, ni por mis iniciales. Así que bueno, hemos hecho un remix, porque así somos nosotras. Y hemos cogido Love You por Estelle Mascame. Básicamente por Estelle Mascame, de la E de Eric y la M de... No puedo decir su nombre porque antes hacemos spoiler. Pero bueno, mi amiga M... Oye, me queda mi amiga M. Bueno, hay como Margot de Ciudades de Papel. ¿Tú eres de Ciudades de Papel? Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.